Un saludo especial a todos nuestros televidentes y amigos que están conectados a través del Magazine In de la Región, Zona de Magazine, un espacio periodístico que nos invita a conocer información importante sobre el COVID-19, sobre la salud, sobre nuestra vallecaucanidad. Y desde este espacio queremos enviarle dos grandes valores, amor y paz. Los invitamos para que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Zona B Magazine en Instagram y en Facebook, Zona B Producciones en YouTube, para que allí nos encuentren y por supuesto participen de esta información tan importante para todos. Arrancamos nuestra primera información periodística de la mano de Millerlandi Torres en conjunto con la Secretaría de Salud, en donde realizan un trabajo arduo para tener ambulancias seguras en nuestra ciudad. Así que los invitamos para que ustedes vean el siguiente informe. Quiero mencionar que la Secretaría de Salud Distrital ha venido trabajando en el sistema de emergencias médicas, articulando las empresas de ambulancia y haciendo una revisión periódica de las mismas. Como segundo punto, las empresas de ambulancias deben de estar adheridas a este sistema de emergencias. ¿Y cómo la comunidad se entera de que estas ambulancias están adheridas al sistema? Ahora estos vehículos tienen un código QR. Este código QR se puede escanear desde el celular de cada persona y pueden verificar si esta persona está adherida a la Secretaría de Salud y si fue despachada por la Secretaría de Salud, lo cual le garantiza que esta ambulancia cumple con los estándares de habilitación para brindar con calidad el servicio y además de esto, si está regulada para llevar a la persona a la IPS correspondiente y de mejor calidad de acuerdo con la situación médica que presenta. Nosotros como Secretaría venimos trabajando en este sistema, tenemos hasta el momento 399 ambulancias en el sistema de habilitación, sin embargo, solamente el 30% de estas ambulancias cumplen con el sistema de despacho y el 70% cumplen con un código QR.